sabemos qué tipo de daño puede hacer este virus si se expande por un país con un sistema de salud más débil. Tenemos que ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad. Por todas esas razones, declaro una emergencia de alcance internacional sobre el nuevo coronavirus. Over the global outbreak of novel coronavirus. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Empezábamos con esta declaración de emergencia que ha dado la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus. En el día de hoy conversaremos con un especialista dominicano a quien le correspondió, según los datos que tengo, tratar el primer caso sospechoso que ha llegado a nuestro país. Sin embargo, después de analizar, digamos, y de hacer un diagnóstico a una extranjera, de nacionalidad china, que llegó a República Dominicana con dolor de cabeza, con fiebre muy alta, con tos y con secreciones. Varios de los síntomas, a su vez, que tiene esta enfermedad. No obstante, después de todos los análisis, pudieron determinar que se trataba de una gripe H1N1. Yo conversaré con él para que nos cuente de qué se trata, cuáles son los síntomas, cómo está preparado el país. Hubo mucho nerviosismo entre el personal sanitario, nerviosismo que fue reconocido incluso por el ministro de Salud Pública. Así que desde República Dominicana estamos atentos, atentas, porque somos un país donde miles de personas llegan a nuestros aeropuertos. Y bueno, en este caso se pudo determinar, fue aislada en un centro médico. Y con posterioridad ya, según los datos que tengo, ha sido dada de alta. Así que bueno, más adelante les comento sobre este caso y sobre las expectativas que hay aquí en República Dominicana. Aprovecho para saludarles, por supuesto, a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos ahí la señal en ese recuadro rojo. Ustedes se suscriben, entren a los videos, digan si les gusta, coméntenlo, compártanlo y de esa manera ayudan a situar este contenido. Le pedimos que de esta manera estimulen que otras personas, pues bueno, compartan con este programa. Agradezco a toda la gente que así lo hace, a los que entran y a los que nos mandan sus mensajes y saludos. Debo decir que por vía de las redes sociales pude acceder a un caso. Tengo ya bastante información de ese caso. Se trata de una estudiante menor de edad de un liceo de nuestra comunidad aquí en el distrito. No voy a decir el nombre del liceo ahora porque no quisiera perturbar las labores del liceo. Yo pienso además que no le sirve a nadie y pone en una situación de incomodidad y hasta de acoso y de bullying a la misma niña que ha tenido que ser trasladada del liceo, según lo que yo tengo entendido. Esa niña sugestionada o seducida, según los datos que dispongo, por un maestro. Es un maestro que, según me han confirmado autoridades del Ministerio de Educación, estaba de manera temporal personal contratado por ese centro educativo y tuvo intercambio de carácter sexual. Le pedía, le requería a la niña y la animaba a que le mandara fotografías desnuda. Esas conversaciones con la niña desnuda, no sé si fue que no se percataron o por la razón que fueran, pero lo compartieron en un chat abierto en Facebook. Imagínense ustedes, eso se regó en la escuela, ese chat, y esas imágenes andan de mano en mano, las conversaciones que ahí se dieron, que tienen un nivel alto de sexualización, o sea, es sexo explícito lo que ahí se ve, y esas fotografías me fueron remitidas. Yo tengo las fotografías, no haré uso de ellas, no la divulgaré, no la compartiré. Con la única persona que he compartido es con una autoridad del Ministerio de Educación para preguntar sobre eso, pero no creo que sea interesante para nadie hacerlo y le invito a la gente que nunca hagan eso cuando hay una niña o un menor de edad implicado. Según lo que tengo entendido y me ha sido confirmado esta mañana, esa persona, tengo su nombre, pero todavía no me han ratificado el nombre y no quisiera decir un nombre porque lo obtuve al margen de las instancias oficiales y dada la delicadeza del caso, prefiero esperar tener el nombre oficialmente, pero esa persona ha sido cancelada.
Lo que no se me ha dicho todavía, y me dijeron que me iban a dar todos los detalles en breve, es si esa persona está siendo sometida a la acción de la justicia, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, no basta con que esa persona sea cancelada. A mí me llegó la información a través de personas que estaban preocupadas dentro del entorno educativo donde se ha producido esta situación, que me dijeron que al parecer se iba a quedar así, simplemente trasladaron a la niña, pero de escuela. Entonces, en ese caso, ante la comunidad escolar quedaría como que la sancionada fue la niña. Pero me han dicho que no, que tengo que indagar más sobre el tema del traslado de la niña, pero me han dicho que no se queda así, que él ha sido cancelado. Es una persona adulta, mayor de edad. Su fotografía sale en las conversaciones e incluso en un momento determinado le hace referencia a dónde se encuentra, que está en el centro educativo. O sea, tenía esas conversaciones en el momento en que estaba en el centro educativo y según eso, esas conversaciones de Facebook que no sé cómo llegaron a divulgarse, pero que fueron conocidas por un colectivo educativo. Esto le hace un daño muy grande a las niñas, a los niños, a los menores de edad. Es una persona mayor que expone a esa menor, que abusa, primero abusa sexualmente, es una agresión sexual, en este caso usando medios tecnológicos, es una posición de poder en la que se encuentra. Si esto para mí es tremendamente aberrante, que lo haga un vecino, que lo haga una persona adulta con una menor de edad, todavía más aberrante es que sea en el ámbito educativo. Y tengo entendido que hay varios casos de esta naturaleza, muchas veces a papás que tratan de apañar, como pasó con el papá recientemente, que está preso porque se puso a negociar, 50 mil pesos se recibió para no someter al maestro, o con maestros también que dicen, ay, es nuestro compañero. En República Dominicana debe desaparecer esa cultura de ocultar el abuso sexual en perjuicio de los menores. De modo que por eso llamé, si hay un tema por el cual uno se moviliza, no publico las fotografías, no voy tras las víctimas, pero sí sobre los agresores. Pienso que es necesario dar ese nombre, es necesario que vaya a la acción de la justicia y es necesario que se determinen responsabilidades. Bueno, yo me voy a ir a la pausa. Hoy tenemos un programa con mucho contenido. Tengo, como les decía, el caso del rotavirus. Estamos en alerta. Prepárenme el video número 2, que con esa noticia nos vamos. Es de la Organización Mundial de la Salud, que ha dado esa alerta mundial. En República Dominicana ya tuvimos el primer caso sospechoso, pero afortunadamente no era la enfermedad. Ahora, los medios diagnósticos aquí todavía son precarios. Hoy vamos a hablar cómo es que estamos haciendo, qué es lo que estamos esperando y qué podría incluso brindar la Organización Mundial de la Salud una vez declarada la alerta internacional. Y ahora vamos a la adquisición de equipo para proteger, para los casos, al médico y el personal de salud, los escáneres para la detección de fiebre, sí. Porque el triaje se va a hacer en el aeropuerto. Sí. Los febriles o que vengan con sintomatología, habrá una información, un pequeño volante como el que se usa en las aerolíneas para que las aerolíneas hagan reporte de pacientes durante el vuelo que expresen tos, fiebre o síntomas de influenza. Toda la sintomatología, un neumólogo la está atendiendo, la clínica quiere que la busque en un lugar para aislamiento, y un momentico, vamos a ver la prueba. Pero salieron anoche mismo. Tienen medios para probar H1N1. Pero se le da seguimiento el hotel donde van a estar y ese tipo de cosas, porque el gran tema que tiene es que a veces vienen con un periodo de incubación, sí, y están en un hotel con mucha gente. Entonces tenemos que hacer intervenciones en los hoteles también de vigilancia. Ayer teníamos una paciente que fue un motivo que vino, esa vino de Hong Kong, con los síntomas de influenza. ¿Sí? Y entonces eso fue un corre-corre, pero eso es una influenza A, H1N1.